estamos acá en las afueras del SEA, que es el Servicio de Evaluación Ambiental. En este momento estamos entregando las fichas de observación ciudadana que fueron rellenadas por gente de Arauco, gente de Curanilahue, gente de acá de Conce, que también nos prestó apaña. El estudio de impacto ambiental es un archivo grande donde la empresa como que evalúa, por ejemplo, el impacto que va a tener en el medio humano, en el medio abiótico, las relaciones, las cantidades, los aspectos técnicos del proyecto. Entonces, el proceso de participación ciudadana, que es lo que hoy día nos trae a este lugar, es la participación de todas las personas que quieran emitir su opinión, su apreciación acerca del proyecto. Esta puede ser de forma crítica, de forma de duda, de forma de pregunta. Aquí todos los chilenos y chilenas tenemos la oportunidad de expresar. Por ejemplo, queremos exigir algún tipo de estudio que avale, por ejemplo, la relación de la salud y el impacto que produce la línea de alta tensión, o si queremos exigir un estudio también del efecto que tienen las líneas de alta tensión en la abeja o en alguna especie de árbol nativo que está en proceso de conservación. Hoy estamos acá reunidos, vecinos, vecinas del territorio de Arauco, también haciéndose parte las comunidades del pueblo mapuche, Lapquenche y también de la Nahuel Buta. Sabemos que van a haber comunidades que se van a ver bastante afectadas por ello, entre ellos el Eltum, los Huapes, también tenemos Yolyol, Trayencos, que van a ser afectados por la tala de bosque nativo, en donde se encuentran especies endémicas del territorio que están en peligro de extinción y también en proceso de conservación. Por eso queremos hacer un llamado a sumarse, a no permitir este tipo de saqueo ambiental de la destrucción ecológica de nuestro territorio, y a seguir levantando fuerza para no permitir que este tipo de proyectos se instalen en nuestro territorio sin tener la evaluación pertinente y consciente, pensando primero que todo en nuestros lamuen, nuestro pupeño y pulamuen del territorio, de nuestros vecinos, vecinas del campo, de la ciudad, y por último hacer hincapié que esto afectaría todo lo que es territorio Arauco, porque viene a empobrecer más nuestra espiritualidad como pueblo mapuche, y también está el alero del proyecto IRSA, del proyecto MAPA y del TTP-11. Así que Arauco dice no a todos estos megaproyectos industriales que la verdad para nuestra gente no es ningún beneficio. Chaltumay compuche. Yeah, 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 yeah.